case, que es este de aquí, que son todos los países que hacen, pues no sé cómo, hay mucha luz. Bueno, todos los países que están aquí alrededor de este lago, y que vamos a recorrer. Es Chos Cay. Chos Cay, que es lo que vamos a ver nosotros. Chos Cay. Y me van a acompañar, claro, me van a acompañar. Chos Cay nos acompaña. ¡Vámonos! Bueno, lo que estamos viendo nosotros a nuestra espalda es lo que estábamos diciendo nosotros, llaman Chos Cay, que es un recorrido alrededor del mundo. Hay 11 pabellones, a mi espalda hay 11 pabellones y cada uno representa un país, lo que hace prácticamente como una especie de vuelta al mundo, una vuelta al mundo alrededor de este lago. El Chos Cay traduce más o menos como escaparate del mundo. Y es una muestra de costumbres y tradiciones de todos los países. Aquí vamos a ver costumbres y tradiciones de México. Se hace un recorrido por el México, se hace un recorrido, inclusive aquí en México se puede hacer, en el país de México se puede hacer un recorrido en bote. También se puede hacer en Noruega, es otro de los países, de los 11 países que estamos hablando. Se hace también China, se hace también Alemania, porque está también ahí. Se hace Italia, Japón, Marruecos, Francia, Canadá, España no está. Yo no soy de España, no, pero quiero decir que España no está. Y pues, yo lo digo porque los españoles cuando llegan aquí preguntan siempre por qué no está España. Entonces en esa Chos Cay, que es este de aquí que se ve. Y el lago también se llama igual, ¿no? El mundo de Chos Cay. Se encuentra primero con México, que es este México. Después de México se encuentra Noruega. Después se encuentra China, estaba brillándome mucho de esto. Después se encuentra Alemania, se encuentra Italia, se encuentra Japón, Marruecos, Francia, en fin, Estados Unidos. Recuerde que son 11 países. Y el primero que se encuentra... En ECO, recuerde que estamos en ECO, en el este, ya pasamos. Es Italia. ¿Me van a acompañar? ¿Me van a acompañar a Italia? Claro que me van a acompañar. Nos vamos para Italia en ECO. Vámonos para Italia en ECO. Estamos en Italia. Bueno, estamos en Italia. En Italia, ¿qué más se puede ver en Italia? Recuerde que, o sea, Italia está cerquita o pegado, pues por decirlo de alguna manera, a Alemania. Alemania, al menos aquí en ECO. Se van a ver edificaciones no solamente de Venecia, se van a ver edificaciones también de Florencia. En Venecia vamos a ver el otro, el campanario, vamos a ver el Palacio Ducal, que también está a nuestra espalda. Y los pabellones son inspirados en una fuente como la fuente de Neptuno, que también lo vamos a ver aquí ahorita más adelante. Además aparece en el exterior una especie de la Capilla Sistina. Hay un restaurante aquí que me parece interesante, simplemente a nivel de comentario lo digo, llamado Vía Napoli. Que tiene tres hornos, esa Vía Napoli, el restaurante, no sé si pueda entrar, que tiene tres hornos y de cada horno, como es horno, repito, hace un homenaje a los tres volcanes, activos que hay en Italia. Recuerde que los volcanes activos en Italia está el Etna, está el Vesubio y está el Stromboli, Y en honor a este, y cada horno, se ha dicho de paso también, tiene esculpido en la cara, tiene esculpido el dios de cada uno de los volcanes. Bueno, nos vamos para Italia y esto lo hacemos en segundos. Campanario, recuerde que todo estamos hablando de Italia. Este es San Marco, la plaza de San Marco, ¿no? Bueno, recuerde que hace alusión sobre todo a Venecia y a Florencia. Aquí estaríamos en Venecia, Más de un recorrido. Y seguimos, entramos todos los almacenes, hay muchos almacenes aquí en toda, bueno, estamos en Venecia, recuerde. Se encuentra el Palacio del Duque, este es el campanario, aquí estamos haciendo alusión a Venecia y haciendo alusión también a Florencia. Bueno, aquí se encuentra el Neptuno, la fuente de Neptuno. Italia también es un país bellísimo. Es de los países con China, inclusive, que tiene más patrimonio de la humanidad en el mundo. De magia llegamos, ¿dónde llegamos?